Hola, hola, hola. 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 Y vosotros no sabéis, así que no lo sabéis, en el tío seguir sin saberlo. Pero todos los que estáis aquí lo vais a aprender, así que yo creo que está mejor. Así que vamos, fantasiar. Bueno. Un aplauso. Bueno, espérate que no me toque el cuello porque voy a tocar Ahorita. el micro, atentos. Eh, muchas gracias, son las cinco y media de la tarde, este maravilloso día caluroso, sois la resistencia. Así que muchas gracias por venir aquí. Me voy a presentar sí. antes que nada. Si puedo, si puedo, un segundo, voy a quitar eso de ahí porque va a estar en medio todo el rato. Vale, esto también, aquí, así, vale. Bueno, soy Anastasia Condratieva, pero todo el mundo me llama Tasia. Eh, llevo dos meses en Flyware, de hecho cuando apliqué aquí al Call for Papers eh, estaba empezando a entrar, o sea, empezaba el onboarding, creo que la semana siguiente. Eh, soy profesora de la UPC School de la Politécnica de Cataluña, doy un posgrado de Arquitectura Cloud, que vamos por la tercera edición ya, soy AWS Community Builder, organizo el grupo de usuarios y usuarias de AWS en Sevilla, eh, hay otro en Valencia que creo que va a arrancar ahora también por aquí. Eh, soy mentora en Step Forward, que para los que no lo sabéis es una iniciativa súper interesante, es una iniciativa hecha por mujeres para mujeres, gratuita, sin ánimo de lucro, en la que ayudamos a las mujeres, pues unas cuantas mentoras a bien o meterse en el sector tecnológico, o bien mejorar su carrera, mejorar su currículum, buscar un puesto mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Según las necesidades, las vamos orientando y buscamos tanto mentoras como mentorizadas. Así que si sois vosotras o conocéis a alguien que o, ne o bien necesita ayuda de orientación o bien quiere ayudar a otras mujeres, os animo a que lo busquéis en Google, si ponéis este Forward, así os saldrá a la página web. Eh, soy traductora de ruso, español e inglés, madre de gatos, tengo tres. Eh, las reuniones eh, siempre es bojete de gato en todas las reuniones eh, uno de mis gatos se llama Cluster Autoscaler y la otra se llama BIM para los sysadmin BIM sabéis lo que es y nada, trabajo en Crocs porque trabajo en remoto, de hecho pues trabajo en Sevilla he venido desde eh, Sevilla precisamente para esto para lo que os voy a contar creo que es importante el contexto de mi contexto personal de cómo he llegado a trabajar como SRE ¿vale? porque ahora veremos que los contextos son muy diferentes tanto temporalmente como los perfiles que acaban siendo SREs como os digo, yo empecé eh, siendo traductora de ruso, español e inglés hasta los 29 años, estudié filología hispánica y a los 29 años eh, tuve una idea feliz y dije voy a estudiar Administración de Sistemas Linux, ¿vale? De forma autodidacta y me puse a estudiar eso. Yo en ese momento no sabía que existía otra cosa que no fuese desarrollo y sistemas, ¿vale? Así, a grandes rasgos, empecé por ese, por ese camino. Encontré con la pandemia, pocos meses después de empezar la pandemia, eh, resulta que todos nos fuimos a remoto y... O, Hacía falta gente de sistemas en ese momento. Entonces entré como becaria de sistemas en una empresa, en una multinacional, dando soporte, bueno, becaria L1, dando soporte a varios clientes de sistema eh, público andaluz. ¿vale? Y luego transicioné ese mismo año, un poco más adelante, a operadora de sistemas en otra multinacional monitorizando sistemas a turnos, básicamente, mañana, tarde, noche, fines de semana, una maravilla, ¿vale? Teléfono sonando, lo de PagerDuty, cuando salió aquí antes en la capturita de PagerDuty, a mí me entraron como flashes de Vietnam, porque en mi caso sonaba constantemente, ¿vale? O sea, era una cosa espectacular. Y después, un tiempo después, tuve la oportunidad ya, después de haber trabajado en esos dos puestos, de entrar como Junior SR en una empresa que se llama Clarity AI, eh, y desde entonces pues he transicionado en varias empresas hasta acabar pues en Flyware como SRE que, es, que soy ahora. A ver, entonces, alguien me ha dicho, creo que fuiste tú, SysAdmin, debo ser SRE, faltan cosas ahí, ¿vale? Esos tres conceptos ahora los veremos, eh, nos pueden llegar a sonar a todos, ¿no? Más o menos sabemos que están los SysAdmins clásicos tradicionales, ahora definiremos más o menos lo que hacían en su época y siguen existiendo, evidentemente, ¿vale? Los han extinguido. Eh, tenemos el término DevOps, tenemos el término SRE, que ya empiezan a, a entrar en conflicto entre ellos, ¿vale? ¿Por qué SRE? ¿Por qué DevOps? Pero claro, yo el otro día, el otro día eh, hace unos meses, dije, voy a coger un stack de conocimiento, que es el que tengo yo más o menos, que ahora veremos cuál es, y voy a buscar ofertas de trabajo en LinkedIn, ¿vale? Con ese stack, con unas variaciones mínimas de alguna herramienta que otra, algún lenguaje diferente de programación, empezamos, Infrastructure Engineer. Cloud System Engineer. Platform Engineer. IAC Engineer, es decir, Infraestructura como Código Engineer. <coughs> Cloud Engineer. Y dices, joder, ya, ¿no? O sea, vamos a parar aquí, ¿no? Que va, que va. DevOps IAC Automation, como puesto de trabajo que estaban buscando. Platform Architect. Hostia. Cloud Operations Engineer. DevOps Cloud Specialist. Cloud Analyst. O sea, dices, y ahora esta es mi favorita. Aquí es donde se da, nos damos cuenta de que las empresas se han rendido completamente. ¿Vale? Le faltaba... ¿Vale? O sea, entonces dices, joder, yo que llevo ya unos años en esto y más o menos he transicionado y veo cómo, cómo está... O sea, una persona junior que iba a entrar. ¿Qué hace? O sea, te mueres. Vale, vamos a ir un poquito mmm, liberando este espacio. Vamos a prescindir de la morralla. Vale, para empezar. Nos vamos a quedar con estos tres términos ahora de primeras y vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos eh, administrador de sistemas, SRE y DevOps. Vale, ok. Hemos despejado un poco. Vale. <risa> <risa> ¿Cómo comunidad tecnológica la cagamos muy grande cuando decidimos de alguna manera que por algún, no sé, quién ¿en qué momento se reunió gente delante de una mesa y dijo, vamos a llamarlo DevOps? Lo vamos a deshacer. ¿Por qué DevOps no? ¿Vale? Algunos de los motivos por qué DevOps no. Este es un libro que supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí o suena o lo habéis leído, a mí me parece una maravilla en cuanto a bases de... Lo que es DevOps, ¿vale? Está escrito de una forma muy sencilla, da ejemplos muy prácticos, habla de todas las bases de DevOps como filosofía, ¿vale? Algunas de las cosas que incluyo, pues esto que os pongo aquí, ¿no? El flujo de trabajo, que cuidemos mucho cómo desarrollamos software, cómo colaboramos, cómo, cómo, cómo aportamos valor de forma constante, habla de los feedback loops, es decir, que esto que se dice de fallar rápido, ¿no? Eh, que iteremos sobre lo mismo y recibamos feedback constante sobre las cosas que estamos haciendo para arreglar las cosas que pueden ir mal, mejora continua y aprendizaje, evidentemente, las infraestructuras o las arquitecturas en general que estamos manejando son tremendamente complejas cada vez más, entonces mejorar continuamente y autorregularnos de alguna manera, súper importante, automatización, evidentemente, todo lo que se haya repetido más de dos o tres veces se tiene que automatizar. ¿Vale? Ya no estamos en ese punto en el que podemos permitirnos estar todos los días realizando la misma tarea una y otra vez. Es, o sea, es imposible ahora mismo. Eh, ahora ahí no se ve muy bien, pero bueno, cultura de colaboración con otros equipos. Ahora lo veremos, especialmente es importante para los perfiles de infraestructura. Me refiero a perfiles de infraestructura, es un término regulero que no llega a abarcar lo que hacemos, pero de momento no he encontrado otra alternativa. ¿vale? Eh, entonces, eso ha cambiado mucho y ya no estamos en nuestro sótano. Creo que hay unos cuantos que saben lo que es el sótano de sistemas, trabajando sin hablar con nadie. ¿vale? Eso cambia mucho, especialmente para nosotros. Y luego medición y monitorización. Evidentemente, tenemos que medir lo que estamos haciendo, ver dónde nos estamos equivocando y cómo de nuevo podemos mejorarlo. ¿Alguna de estas cosas os parece que debe ser solamente de un rol? Que sea el responsable y que vaya a una empresa y que se encargue de esto, solo de un rol <laughs> y que sea la persona. ¿En qué momento nos ha parecido buena idea? ¿vale? <laughs> o sea, entonces, evidentemente eso es algo que debemos hacer todos los profesionales que estamos trabajando en software, pero literalmente todos. Desde la gente de producto hasta la gente que está trabajando en infra. Entonces, DevOps, evidentemente, pues no, ¿vale? Ahora bien, vale. Hemos, hemos quitado ahí alguna, algún malentendido, pero bueno, ¿qué hacemos en general? Bueno, hace mucho tiempo, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, existían los administradores de sistemas. <laughs> Rafa, no me mires mal. Aquí el problema es que estamos hablando de administradores de sistemas como si fuese hace 150 años. Los administradores de sistemas lle llevarán 20-25 años, las personas que llevan ahora mismo 20-25 años en el sector fueron sysadmins, ¿vale? Los primeros, o sea, no estamos hablando de una barbaridad. Era gente que, evidentemente, administraba servidores. Era una cosa clara, concisa, tú tenías ahí tu servidor, lo llamabas PEPA. Eh, lo cuidabas, le instalabas los, el sistema operativo, le enseñabas las aplicaciones que hacía falta para la gente de desarrollo, la gente de desarrollo te pasaba un comprimido maravilloso, tú solo volcabas ahí, cerrabas muy fuerte los ojos y se desplegaba bien y ya está, ¿vale? Hemos triunfado. Entonces era una, una cosa muy acotada y además era una cosa que escalaba regular, porque teníamos nuestro servidor, como mucho podíamos comprar una máquina más grande, ¿no? Más grande, más grande, más grande y bueno, eso era lo que hacíamos. También cuidamos de la monitorización, pues evidentemente si es un servidor, ¿a quién le llamaban a las 3 de la mañana cuando la, el servidor ha petado? Pues al sysadmin, ¿vale? Porque nadie más era responsable de eso. Era la única persona a la que podían llamar. Y como tampoco había posibilidad de tener entornos efímeros, tú no podías decir, levanto otra máquina, como podemos hacer ahora. ¿Tú tenías que levantarte y decir, venga, va, venga Pepa, dale, vamos a, <laughs> o sea, por favor, <laughs> hablemos, ¿vale? Aguanta, un día más, lo que sea. Entonces, claro, ya no estamos ni siquiera hablando de si había algún problema gordo de hardware, que directamente eso caía de servicio hasta que eso se remontase, ¿no? Pero eran eh, tareas muy definidas. Y además, los ISADMIN en esa época, y esa es la fama que por desgracia se arrastra hasta ese momento, hasta el día de hoy, hacían de contención al equipo de desarrollo porque evidentemente la gente de desarrollo quiere sacar cosas con más frecuencia, más código, más novedades para el cliente, el cliente aprieta, queremos tal y ese es a mí decía no no por favor o sea pepa ya está que no puede vale o sea no podemos sacar esto con vamos a aguantarlo acumularlo con en, en baches mayores, hagamos una release al año vale o sea entonces claro era como el, el muro típico muro que separa DevOps no eh, era un conflicto constante entonces qué pasa Luego, ¿esto carga? Sí, bueno, los dinosaurios. Eh, <laughs> como os digo, estaban los dinosaurios y aparecieron, pues, eh, X cosas pasaron a la vez. ¿no? Eh, el cuello de botella que estaba ocurriendo entre ese ¿no? conflicto, esa tensión constante entre desarrollo y la parte de infraestructura, pues se hizo insostenible. ¿Por qué? Porque estábamos escalando cada vez más rápido. En los últimos 10 años, eh, el desarrollo de software A o sea, es, es una bestialidad lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, claro, eh, en 2003, curiosamente, mucha gente no lo sabe, pero SRE apareció antes que DevOps. SRE apareció en 2003 con Ben Treynor en Google, que montó un equipo de desarrolladores de software a los que le enseñó sistemas. ¿vale? Imaginaos, no sé qué pasó luego, que DevOps apareció creo que en 2006. En esos tres años creo que todo el mundo pasó de todo y cuando apareció DevOps dijeron esto. ¿vale? Pero bueno, apareció SRE, apareció DevOps en 2006, apareció la nube. Amazon primero y le siguieron Google, Azure, um, Oracle Cloud, nubes, ¿vale? <laughs> en general, pero bueno, empezó con, con Amazon, contenedores, que claro, curiosamente con contenedores hasta hace muy poco hicimos lo que estamos haciendo con la IA, ¿vale? Era todo contenedores y era todo Kubernetes. Pas hemos pasado una época complicada. Ahora lo estamos volcando en la IA, pero bueno, <laughs> infraestructura como código, evidentemente, porque nos dimos cuenta de que todo estaba escalando tan rápido, la computación en la nube estaba dando tantas opciones que, jolín, teníamos que... Tener algo visible ¿no? de lo que estábamos desplegando. Ya no valía simplemente meterte en el servidor por SSH, desplegar las cosas y hasta luego. ¿no? La evolución fue un poco más gradual que eso, pero bueno, infraestructura como código en general, aún más rápido, aún más, más fuerte, aún más grande. Y el perfil de sistemas tradicionales se ha quedado obsoleto, evidentemente. ¿vale? Ya no, te, los, no quiero decir aquí que hayan desaparecido, evidentemente que no. Hay sitios que, por regulación, por ejemplo, a día de hoy, la parte de sanidad en España mismo no, es, no puede meter sus sistemas en la nube, con lo cual sigue habiendo servidores, sigue habiendo administradores de sistemas, gente que necesita gestionarlo. Pero en esencia, el gran grosso de las empresas se han ido yendo a la nube, incluidos los bancos. Hace unos cuantos años se decía que era imposible, que por regulación los bancos no irían a la nube, y hoy en día pues están yendo muchos de los grandes bancos a la nube. Entonces, claro, ¿en qué situación nos encontramos? Pues bueno. Que había eh, sysadmins, ¿vale? Sysadmins en ese momento, que de repente se han visto que estaban pasando muchísimas cosas en cuestión de siete años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron SREs. SREs, DevOps, y voy a ignorar el tema de DevOps, 2020, ¿vale? De momento. Apareció gente que tenía que tener un perfil mucho más híbrido, mucho más integrado en el proceso de desarrollo de software, tenía que hablar mucho más con los equipos. Tenía que gestionar infraestructuras mucho más grandes, complejas, que escalaban muchísimo más rápido, que tenían que ser mucho más adaptables, etc. Lo que dice Google, que Google tiene publicados varios libros de, sobre SRE, eh, son interesantes, establecen bases, pero no nos flipemos, nadie es Google, ¿vale? Solo Google. Entonces establecen bases interesantes de lo que es SRE. Os, le podéis echar un ojo, pero es de poner algunos ejemplos que dices, tío, yo esto no lo voy a hacer jamás en mi vida, pero bueno. De esto es lo que os ocupa un SRE en esencia, vale. Luego las empresas lo han adaptado a sus necesidades, hay matices, etcétera, etcétera. Pero en general es esto, vale, la disponibilidad de un servicio, una aplicación como ejemplo, ¿no? Que esté siempre disponible o por lo menos que esté disponible el tiempo que hemos acordado con nuestro cliente, ¿vale? El SLA. Y luego también que cumpla el SLO, que es el, el objetivo, ¿no? De disponibilidad que tenemos interno para ir tranquilos y no, eh, no que no, el servicio no esté Desempeñando mal. El rendimiento, evidentemente, sobre todo a la hora de tener pues, cargas de trabajo eh, muy irregulares, que esto pasa mucho, es, tenemos que saber exactamente lo que tenemos y cómo lo tenemos. La monitorización, eso se ha mantenido, menos mal. Ahora lo hemos escalado a observabilidad, haciendo una charla maravillosa de hoy hablando sobre observabilidad, que es como un, una abstracción más de la monitorización. La respuesta a incidencias, eso se ha mantenido, pero ahora, gracias a esa cultura de colaboración con, con la filosofía de DevOps, ya antes lo estábamos comentando, ya no solo hay un SRE en la respuesta de incidencias, ahora hay gente, hay gente de desarrollo, hay post-mortems conjuntos, hay responsabilidad compartida, hay estas cosas maravillosas que nos han venido muy bien a la gente sobre todo de infra, ¿no? Y evidentemente de la capacidad. Mm, no nos olvidemos, nube, eh, esto es algo muy abstracto, no es un servidor que si lo peto, pepa, petao, es algo que tiro allá, ¿no? No lo veo. Y tiro, y tiro, y tiro, y luego llega la factura, ¿vale? Entonces es muy común, sobre todo en los últimos años, el hay que recortar costes, hay que recortar costes, hay que recortar costes. No vamos a tener una máquina ahí, una, una instancia c 2 mmm, tochísima para ejecutar cuatro chorradas, ¿no? Y entre otras cosas, pues ser capaz de, de controlar ese gasto. En cuanto a conocimientos, más o menos, de nuevo, que ese fue el stack que os digo que miré en su momento que coincidía con toda esa morralla que me salió, ¿no? Nube pública, evidentemente, Amazon, Azure, lo que queráis. Eh, en mi caso, pues yo si me especializo en Amazon. Infraestructura como código, ya sea CloudFormation, que es la de Amazon, o, o Terraform, o, pff, hay varias opciones, la que más rabia os dé. Contenedores, evidentemente, que aunque hayamos pasado la fiebre de Kubernetes, evidentemente la, la contenerización nos ha dado muchas ventajas respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Los monolitos, eh, servidores grandes, etcétera, etcétera. Aunque hoy hemos pasado a un concepto maravilloso que son eh, los monolitos de microservicios, ¿vale? Que hacemos microservicios, pero en el fondo es un monolito. Pero bueno, existen, ¿vale? Están entre nosotros. Pero nos autoengañamos porque usamos mm, ECS o EKS o lo que sea. Entonces, bueno, tenemos microservicios, está bien. Eh, ci ahí es donde ya se empieza a notar que nos estamos acercando cada vez más a la parte de desarrollo, ¿no? No solo estamos Volcando cosas en un servidor, sino que estamos integrados en el proceso en general de releasing de todos los equipos y trabajamos con ellos. Programación que es algo interesante y útil. Eh, yo, por ejemplo, um, soy una patata y tengo que mejorar en ese aspecto, pero bueno, sobre todo uh, dedicada a automatización, ¿vale? Lenguajes tipo Python o Go o lo que sea, pero bueno, siempre es útil y, evidentemente, sistemas. Esa es la base de la que venimos, ¿vale? ¿Quiere decir eso que todo eso lo sabemos todos? Pues bueno, hay algunos que sí. No, no estoy mirando a nadie. <laughs> no miro a nadie. <laughs> Pero estamos todos aprendiendo, ¿vale? O sea, es un rol complejo. Hay gente que viene de programación. Eh, de hecho, creo que os lo pongo aquí. Hay varios perfiles que vienen aquí, ¿no? Estamos hablando de perfiles, en este caso, claro, señor. Gente de desarrollo que ha estado desarrollando años y ha visto que aquí hay me junge, que ahora al final veremos que hay me junge de verdad. Y, y se han pasado esto están aprendiendo la otra parte. Gente de administración de sistemas, como en mi caso con matices, porque yo he estado muy poco tiempo en sistemas, y está aprendiendo la otra parte. Y por supuesto la pobre gente junior que está viendo este panorama y dice, ¿qué narices hago con mi vida? vale Entonces, claro, hay cosas. Nos estamos encontrando con un problema. Os he dicho antes que DevOps no. vale Sigue cumpliendo una función maravillosa y es que tenemos, como tenéis aquí, una barrera entre lo que es sysadmin para llegar a ese red, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo no hacemos este salto, no? Complicado. <laughs> Como os digo, las mentorías estas que estoy haciendo y muchas veces quedo con gente para hacer one to ones y tal, no solo he hablado con gente junior que quería meterse, sino con gente senior que ha estado muchos años de sysadmin, ha descuidado, parpadeado, han pasado seis años y literalmente no sabe qué está pasando, o sea, no sabe cómo salir de ahí, está en una empresa en la que... Si por algún motivo eso no funciona o quiere irse a otro lado, no encuentra nada. O lo que encuentra es muy precario. Entonces, claro, el salto este es complicado. Cuando una persona se encuentra ahí, ya no digo que sea Junior, es una señor, pues mira. ¿Vale? DevOps viene bien. Hay algunos puestos de DevOps que, sin ser SRE más regulado, ahora es más, es más fancy, ¿no? Es como SRE mola más, es un nombre así. ¿vale? Está más de moda. Hay, hay puestos DevOps que, como las empresas no saben muy bien qué pedir, ponen DevOps. Con lo cual ahí entra el Titanic derrapando. Con lo cual ahí, pues una persona con, con base de sistemas puede, con cierta formación por su lado, entrar en esa empresa, tocar algo, algo de CICD de repente. De repente habrá algo de infraestructura como código. Y te introduces ahí, ¿no? Hasta llegar a tener una experiencia porque el problema que estamos teniendo eh, eh, es que no hay ese Junior. No piden, ni, ninguna empresa pide SRE Junior y es una cosa normal, porque estamos viendo que es un perfil complejo. ¿no? Entonces, claro, eh, para llegar ahí hay que pasar por varias fases. Con lo cual tenemos un problema ahora mismo. La gente senior que ha estado en sistemas puede adaptarse, puede llegar a, a ser SRE, pasar por DevOps, etcétera, etcétera, pero la gente junior no sabe por dónde entrar, no tiene forma de entrar. Puede optar por el modo difícil, que es el que hice yo, que ir a puestos de mierda en sistemas, en empresas grandes y estar mal durante meses o incluso años y a partir de ahí buscar tu primera oportunidad, pero claro, no se está ofreciendo esa oportunidad. Y hay otra cosa muy importante y es que los bootcamps han fundido, la parte que tengo que acelerar, se han fundido eh, el nicho frontend y ahora se están pasando a otras partes. Entonces están prometiendo que en tres meses de bootcamp te van a enseñar a ser SRL, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero a la vez eh, las empresas tienen que ser conscientes de que si no estamos generando juniors ahora y no nos estamos formando, ¿qué va a pasar cuando esa gente senior que ahora lleva 25 años en el sector se jubile? ¿De dónde vamos a sacar gente? Porque va a hacer falta. O sea, eso no se va a mantener. La IA, por mucho escándalo que causa, no va a mantener esas infraestructuras, ya os lo digo. Entonces tenemos un problema. así un poquito de, de contexto de cómo se están evolucionando los perfiles, al margen de este problema que os estoy diciendo, vamos a hablar de dinero. ¿vale? Yo creo que es muy útil hablar de dinero con todo el mundo, hacer preguntas y contarlo, contar. Evidentemente, estos son perfiles que... Yo, ¡Uy! Se me han roto las imágenes. Bueno, estos son tres perfiles de personas reales, ¿vale? Evidentemente no se llaman así y evidentemente les he pedido permiso, pero no son estas. Entonces... Para que sepáis, ve, veáis más o menos claramente la evolución ¿no? que están sufriendo. Entre 2000 y 2011, una persona trabajando desde SADMIN, en España, ¿vale? Estamos hablando en España, esa es la evolución de 14 a 20K al año, ¿vale? Entre 2016 y 2018, y ahí es donde se ve esa evolución de soy senior ya de sistemas, estoy viendo que el mundo está cambiando, me paso a DevOps, bla, 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 está evolucionando aquí. Y entre 2018 y 2024 nos estamos plantando en 64K. ¿Vale? No es una tendencia rara. Tenemos otro ejemplo de fulanito. En este caso empezó como DevOps, ¿vale? Empezó como DevOps cobrando pues bueno, sus 14K, que fueron subiendo a lo largo de, de estos años, que no está nada mal, pero en el momento que adquirió la suficiente experiencia como DevOps, pasó a SR. ¿Vale? Y estamos viendo que entre este el 2021 y 2024 Subidas, culminando en 56 actualmente. Y finalmente tenemos a Zutanita, <laughs> que empezó como SysAdmin y transicionó pues, de esta forma también, entre 2021 y 2024. Estamos viendo una tendencia, ¿verdad? SR20, ¿no? <laughs> SR mola. Claro, SR mola, pero es un camino complicado. ¿vale? Con lo que quiero que os quedéis hoy un poco es que los perfiles de infraestructura mejora mucho. Mucho, estamos integrados en equipos de, de desarrollo de software, podemos hablar con ellos, ya no somos ese troll que está en un sótano haciendo su movida y simplemente diciendo no a todo, ¿vale? O sea, no funciona así además se ha dignificado muchísimo la profesión y el rol de sistemas, de lo que se habla poco, sinceramente, es el rol que más ha cambiado para mí en el sector tecnológico. Los que han delante años de normalización, el quitar toda esa morralla que hemos visto antes, todos esos títulos que no sirven para nada y no dicen absolutamente nada en centrarnos en las cosas y llamarlas de una manera, ya sea SRE o ya sea lo que tú quieras, pero algo, una cosa, ¿vale? No, nos estamos dispersando y tenemos un problema, tenemos un problema a la hora de formar juniors, a la hora de pensar en qué va a pasar de aquí a 10, 15 años con estos perfiles, no tengo solución, pero sí que me gustaría usar esta plataforma ahora para plantear el problema, porque lo vamos a tener, ¿vale? Y lo estamos teniendo y yo lo estoy viendo directamente con la gente que está entrando en el sector. Ya está aquí. <laughs> bueno, si no hay ninguna pregunta, sí, <laughs> yo me voy a huir, pero no me han dejado. <laughs> <¿A ver? risa> eh, eh, gracias por la charla. Soy muy fan, te sigo en Twitter desde hace tiempo. Eh, te iba a preguntar, creo que medio lo comentaste, pero eh, yo también he visto ahora eso de que los bootcamps han migrado un poco de frontend, incluso backend, a ciberseguridad, DevOps. Entonces mi pregunta es, en tu opinión, eh, una persona que hace un bootcamp de DevOps, si las empresas no están contratando a DevOps Junior, ¿cuál es la salida profesional? O sea, ¿a dónde puede, por dónde tira? ¿Sabes? Por desgracia, ahora mismo, tal y como está el sector, es meterte en una empresa, de, en sistemas, en soporte y en monitorización. O sea, el camino de empezar por camino... O sea, les están vendiendo que es relativamente fácil meterte en esto. Sí. Y lo que creo que deberían tener claro es que los primeros uno o dos trabajos va a ser una mierda. O sea, es así. Sí, sí, sí. Es fácil meterse en tecnología comparando con otros sectores, evidentemente, porque con un, unos estudios de unos meses puedes meterte. Pero eso no quiere decir que te vas a meter enseguida en un, en un puesto bueno o decente. Sí. Entonces, el mentalizarte, decir, voy a buscar donde sea, aunque sea de soporte, porque yo conozco a gente que después de haberles vendido esa idea, incluso rechazan primeros trabajos en soporte, porque dicen, no, no, yo quiero ser SR, sí. no quiero un trabajo de soporte. Por desgracia, de momento, por eso digo que es un problema, no hay otra solución. Hay empresas, como en mi caso, que contratan a SRE, pero yo llevo un año de recorrido. Uh -huh. Hay pocas. O sea, que tienen que haber, por un lado, empresas dándose cuenta de que tienen que contratar más juniors y formarlos de verdad, porque es un rol complejo. Y por otro lado, no vender que esto es cuatro meses, cinco meses de bootcamp y ya estás sí. preparado. O sea, no, no debería existir el concepto de bootcamp de DevOps SRE. Va a empezar. No debería. Estoy de acuerdo. Y... Gracias. <laughs> Tasia, muchas gracias por la charla. Ha sido genial. Eh, a ver, era por preguntarte, porque has hablado antes de ese perfil de sysadmin. Y en concreto has mencionado el ejemplo de sanidad. Uh -huh. Y lo he visto, porque es que o sea, yo he estado, no como sysadmin, pero eso lo he visto. Entonces, eh, la pregunta es: de cara a alguien que está en esa situación, que lo que yo he visto es una situación de. Eh, Unix, pero Unix viejuno, eh, sistemas Java, pero sistemas Java viejunos, tipo WebSphere, sí. etc. Entonces, si sí, sí, podrías decir, vale, ¿cuál sería un camino factible para salir de ahí? Tipo, venga, tengo que aprender contenedores, Kubernetes, o sea, ¿cómo, cómo lo verías tú? ¿Qué le dirías a alguien que dices, vale, yo quiero ir hacia aquí, ¿qué, qué tengo que aprender? Lo primero de todo, creo que esta gente, conozco a gente en, en estas situaciones y, y han tenido la suerte de ayudar a algunos a salir un poco de esa situación, Creen que todo lo que han aprendido desde ese momento no vale. Eso es mentira, ¿vale? La base sólida, solidísima que tienen de sistemas, aunque sea Java de hace mil años o que sea Unix, está ahí y es lo mismo. Y la nube en el fondo es otra virtualización más, ¿vale? Por mucho que le pongamos nombres súper fáciles, o sea, todo elástico, cosas, es lo mismo. Entonces, lo primero es ser consciente de que tienes una base de conocimientos que te va a servir. Y lo segundo es empezar, pues sí, por una nube, porque la nube al final eh, hace bastante. Hay muchas comunidades, ¿vale?, al principio cuesta arrancar, sobre todo si estás bajonero pensando que no encuentro tal, pero empezar sobre todo por la nube, bases de contenedores no hace falta que se cae ese Docker, saber qué es Docker y qué aporta respecto a lo que decimos, ¿no? Servidor, eh, virtualización, ¿no? esa evolución, infraestructura como código. Con esas tres cosas pueden empezar, ¿vale? Y menos la nube que es un poco más complicado hacer cosas por tu cuenta porque cuesta pasta. Todo lo demás está en internet, o sea, lo puedes estudiar tú. Bueno. muchas gracias a la organización, está muy guay la jornada de hoy. La verdad y bueno, y a vosotros, de verdad que estas horas que estéis aquí, y bueno vosotros ya os habéis pasado todo el día aquí, o sea que muchísimas gracias. Vale, un segundo antes de, antes de iros. Eh, vamos a hacer el cierre del evento, ¿vale? Abajo, vamos a, a agradecer. A...